Pero después, cuando ya terminó, o sea, cuando los nacionales liberaron el pueblo, por eso te digo que no se portaban muy bien los nacionales. A todos que les habían salvado la vida, porque le salvaron, aquí no afusilaron a nadie, cuando los rojos no afusilaron a nadie, porque el alcalde se pudo ponerse en su sitio y tuvo un par de huevos, dijo: aquí mando yo y yo respondo de todos. Se jugó la vida, que se lo podían haber cargado. Pero como vieron que era un tío que era legal, pues no le hicieron nada. Llegaron los nacionales y entonces ya empezaron, entre el cura y un cuartelillo de la Guardia Civil y cuatro vecinos que habían por ahí, empezaron a hacer unas listas de los que habían robado, los que habían sido del ayuntamiento cuando la zona republicana. Hicieron unas listas para sacarlos fuera del pueblo. Por cierto, a mi familia nos tocó. Para sacarlos desterrados, con intención de afusilarlos, no por otra cosa. Y sacaron como unas 30 familias de aquí, del pueblo de Orba. Vino la Guardia Civil, nosotros estábamos vindimiando una viña, vinieron allí y dijeron: déjenlos de estos en la viña, y dice que se tienen que venir urgentes. Ya nos esperaba aquí una autocar de la Guardia Civil en la plaza, y cargaron la autocar con cinco o seis familias, iban cogiendo por los barrios más, hasta que lo llevaban a barracas, a un campo de concentración. Había allí unos pajares que se habían hecho de alambre de espino, centinelas, y allí nos metieron y nos tuvieron una noche. Y al día siguiente nos llevaron a Teruel, de Teruel a Zaragoza y de Zaragoza a Logroño. Allí nos tuvieron medio año. Nos llevaron a la beneficencia de Logroño y allí nos metieron en un terra, una nave grande que había arriba, que estaba lleno de ataúdes de muertos, sin forrar, de aquellos que hacían antes de madera, pero les faltaba poner la tela negra. Y allí nos llevó, aquel fue el primer hotel que tuvimos. Entonces nos dijo, vino por la mañana un cura y nos dijo que sí que nos queríamos confesar. Bueno, pensemos que sería la última confesión, y esto es, nos confiesan ya para liquidarnos al otro día, porque la idea ya se veía que era esa. Nos dijeron, dice, si quieren ustedes confesarse, dice, es libre, dice, no es obligado. Y fuimos todos a confesar, algunos no habían ido en su vida. Chavales y mujeres y todas las mujeres lo llevaron a una nave y a nosotros a otra. Bajemos abajo, al día siguiente a la capilla, allí a confesar, confesemos todos y entonces a esperar lo que venga. Ya dice, bueno, pues ya se subió para arriba. Nos pusieron como curiosidad una silla agujerada de mella para hacer nuestras necesidades, el único váter que había allí. Y allí pues hacía nuestras necesidades, una silla agujerada y como debajo. Y otra cosa curiosa, había un señor que tenía mucha, muy bromista, que dijo, dice yo, dice, como mañana lo van a fusilar, dice, ya me meto a dormir en un ataúd, y se metió dentro de un ataúd a dormir. Como un capricho, ¿no? No sé si vale la pena contarlo, pero fuera así, no es que me lo inventé. Bueno, pues al otro día nos vino allí un cura y nos dijo que si queríamos trabajar. Dice, ¿ustedes quieren trabajar? Digo, pues sí, porque éramos trabajadores del campo, aquí siempre habíamos estado trabajando. Dice, pues lo vamos a mandar a un pueblo que se llama Aldea Nuevo de Ebro, estaría de Logroño unos 20 o 30 kilómetros más o menos. Nos cargaron allí en un autocar, que por cierto, nos metieron a los niños arriba en. Eran unos autocares que llevaban unas barandillas arriba y poner equipajes de encima del techo del autocar, porque abajo no cabíamos todos, íbamos unas 9 familias. Arriba nos metieron a 9 o 10 niños allí. Allí cuando pasábamos por la rama de los árboles nos teníamos que agachar y las mujeres de esos hombres lo metieron abajo. Cuando lleguemos al pueblo de Aldea Nueva de Ebro, pues allí ya vino, el ayuntamiento nos estaba esperando, que les habían dicho que llegaba un autocar lleno de rojos. Y otra cosa curiosa, que tampoco me la he inventado yo, había muchos niños de unos 6 u 8 años por allí, pequeñajos, y cuando bajemos del autocar iban dando así vueltas mirando por detrás. Y había ese señor que se metió en el ataúd, que tenía mucho cachondeo, y dice, ¿qué coño estás mirando tanto de vuelta? Le dijo un niño, dice, es que dice, miramos, dice que los rojos nos han dicho que llevan rabo, que son demonios y llevan rabo. Nos habían insinuado eso. Dice, ¿qué rabo? Dice, rabo lo llevo por delante, dice, lo llevo escondido, le contestó. O sea, es como una cosa curiosa que les habían insinuado a los niños que los rojos llevaban rabo, que eran demonios y llevaban rabo. Iban mirando a ver si los llevaban rabo. Es una tontería, pero es así. Bueno, ya luego nos cogió a cada familia, una familia del pueblo, para ir a vindimiar allí a las viñas.
Y allí estuvimos vinimiando como un mes, que hay unas viñas muy grandes allí. Después nos bajaron, cuando se acabó la vendimia, a un pueblo que se llama Rincón de Soto. Allí nos llevaron a unas fábricas de conserva de pimiento y tomate. Estuvimos allí como 4 o 5 meses más hasta que se acabó la guerra. Y cuando se acabó la guerra ya nos mandaron a casa. Y ahí se acabó la historia. Entonces, bueno, esto lo he explicado porque a nosotros nos acaban de desterrarnos con la intención de liquidarnos. Y la guerra, como la ganaba Franco, no nos mataron porque la guerra la ganó Franco. Si nosotros nos hubieran liquidado, la idea era esa. Porque había un puesto de carabineros allá a 1 kilómetro del pueblo que estaba el Ebro, y allí había un puesto de vigilancia, y a veces a los domingos íbamos a dar un paseo por allí y nos parábamos a hablar con ellos. Y dice, ¿ustedes son los desterrados de Teruel? Y digo, sí. Y dice, pues han tenido suerte. Y dice, porque si vieron un año antes aquí, estarían todos enterrados ahí, en el pueblo. Allí habían hecho una escabechina, por la noche iba el cura con los falangistas, cargaban un camión, los liquidaban allí con una ametralladora, allí mismo los enterraban, en el Ebro. Y así estuvo eso pues, hasta los primeros meses de la guerra, hasta que cambió el gobernador de Logroño y dijo que no se asesinaba a nadie más que aquello, era una barbaridad. Que, bueno, en aquel pueblo se habían cargado unos 600 personas, un pueblo que sería doble que uno. Había de una cantidad de viudas, y eso no lo explicaban las mismas viudas. Aún estaba el cura allí en el pueblo, dice, pues el cura hacía las listas con los falangistas, dice, y luego por la noche iba con el camión de casa en casa, como tenía una nota, y los cogían el camión y se llevaban para fusilarlos. Esa historia es la que puedo contar, porque la vivimos. ¿Se llevaron algún animal o hicieron algún destrozo de ese tipo? No, aquí cuando empezó la guerra, pues cuando empezaron los frentes de Teruel, que fueron importantes y duraron bastante tiempo, pues bajaban cada semana o así, bajaban batallones de soldados a descansar aquí, los traían de las trincheras, relevaban los que había en el combate y los traían aquí porque estaban allí muertos de hambre y desmayados y llenos sucios. Pues bajaban aquí un batallón de soldados y al río Mijares se lavaban, porque ahora casi bajaba agua, pero antes había un río muy bonito que bajaba mucha agua. Ahí se lavaban toda la ropa sucia la tiraban río abajo, los metían en los pajares y en las casas viejas, dormían por ahí donde podían, estaban a lo mejor 8 días y descansando y luego pues se marchaban para el frente otra vez. Y a los 8 días pues venían otros, y así estuvimos casi toda la guerra, estuvimos acompañados de soldados, pero a cientos de soldados, y los llevaban de marcha por ahí por esos caminos, que ahora no hay caminos, pero antes subían por ahí a San Pedro y los llevaban por ahí a la Puebla andando. Cada día pasaban por ahí cientos y cientos de soldados de marcha por ahí, los llevaban para... Cuando dice durante toda la guerra, ¿se refiere a los 3 años que duró la guerra? Antes del combate que hubo aquí, porque claro, del 36 al 38, que es cuando se formó el combate, pasaron 2 años. Desde que empezó la guerra hasta que empezó el combate aquí en Olva. Luego ya se acabó en el 39. Duró 3 años. Pero yo hablo más o menos de antes del combate de aquí de Olva. De todas las historias de los soldados que pasaron por aquí. Bueno, aquí robaron y eso no lo robaban. Aquí tenían sus... Los compañeros de soldados tenían sus cocinas, que les guisaban allí, a base de lentejas y garbanzos, que es lo que comían más, porque pasando hambre, pero bueno. Y no, las casas normalmente no robaban, no se portaban mal.